Hola, ¿qué tal? Aquí Chit, pues seguimos en Triangle Strategy, seguimos. Nos vamos al capítulo 15, ¿no? A ver qué nos depara. Qué nos depara la historia, ¿no? Tras reconquistar el castillo del Alba, Roland ocupó el trono y restableció así la casa real de Glaucoburgo. No obstante, había desconfianza por parte de los civiles glaucos, quienes no veían con buenos ojos a un rey que antes los había dejado a su gente bajo un liderazgo títere. Incluso había quienes decían a viva voz que preferían vivir bajo el gobierno de Fragualada. Y es que mientras Roland estaba ausente, nuevas perspectivas y conflictos habían nacido entre los habitantes del reino. Otro capítulo 15 preludio, las banderas del rey se enarbolan. Capítulo con preludio, el anterior vídeo pues duró nada, el posludio fueron unos minutos. Ya ver, va a seguir grabando así, trocito a trocito, o sea, si el capítulo es entero, perfecto. Si hay un posludio, pues el posludio de ese capítulo. Preludio, lo mismo. Y bueno, así que ahí estabais, majestad. Ah, Huguet. Mira ahí el Ray Tracing, ¿no? Que se ve en los cristales, la luz. Una pestaña. No entiendo por qué me saludáis con tanta desgana. Hemos conseguido retomar el castillo del Alba. Sois el rey de Glaucoburgo. Bueno, él preferiría que su padre fuera el rey y su hermano el heredero. Tenéis mucho que hacer para reconstruir la capital. De hecho, Patriot y los demás tienen varias solicitudes urgentes para vos. Patriot, asco de tío. Sí, ya lo sé. Y tanto que lo sé, pero... Esos desgraciados de Fragolada, ¿cuánto han maltratado a mi Cordelia? Sé que están dispuestos a quitármelo todo y no pienso permitirles que lo hagan. Lo pagarán. Majestad, sé que no será fácil, pero debéis afrontar esto con fuerzas renovadas. Aparte de mí, tenéis a vuestros súbditos, quienes esperan con ansias a vuestro nuevo gobierno. Yo, el rey. Mi padre nunca dejó que sus sentimientos se interpusieran en su labor, ni la muerte de mi madre le impidió seguir trabajando. Debo mostrarme igual de dispuesto que él, pues... Majestad, tenemos un informe de la curandería. ¿A Cordelia le ha pasado algo? Al contrario, está recuperándose poco a poco. ¿En serio? ¡Qué alivio! Su Alteza Cordelia quiere comunicaros algo a todos. ¿Dónde querríais hablar con ella? Vale, dile que hablaremos en el jardín, pero que no se sobreesfuerce mucho. Sí, majestad. ¿A qué quiere irse a Fragualada a casarse con Gustadolf? Pues, llama a Serenoa y a los demás. Diles que se reúnan en el jardín cuanto antes. Vale, como ordenéis. ¿Y esos ánimos, Wet? Nada, es que llevaba mucho rato sin veros así de tranquilo. Bueno, ya voy a avisarles. Recuperado a Cordelia. Eso es, tarde o temprano recuperaré todo lo demás que me han intentado arrebatar. Solo debo mantener la calma. Esta musiquita, ¿eh? Vale, así que todo eso ocurrió durante mi ausencia. Sí, Gustadolf ha administrado el gobierno con mucha cabeza. Tras la invasión, Patriot y los demás realistas juraron lealtad a Fragolada con tal de evitar salir perjudicados. En respuesta a ello, Gustadolf aprovechó para manipular a los realistas a su antojo. Les quitó todos sus privilegios y se quedaron solo con sus responsabilidades políticas. Aunque esto no fue del agrado de Patriot y los realistas, los ciudadanos pudieron vivir en tranquilidad sin ningún tipo de interferencia al gobierno. Ya veo. Por eso no ha habido ningún tipo de disturbios durante la ocupación.
El archiduque siempre ha sido así de hábil. Aparte de ello, él ya estaba preparando para su siguiente contienda. ¿Cómo que contienda? ¿Van a atacar a Dunárgida ahora? Correcto, tampoco sé mucho al respecto, pero... Por lo que he escuchado, la adarga de la diosa que protege la sacra sede ya no será un obstáculo para Fragualada. Gustadolf ha dicho que todo cambiará una vez finalice el desarrollo de la Titánide. ¿La Titánide? Parece que se trata de un nuevo tipo de arma que combina las esferas explosivas con las técnicas de forja de Fragualada. Taras incluso llegó a decir que es capaz de destruir la mismísima adarga de la diosa. Nunca podría haber imaginado que Fragualada fuera capaz de crear algo así. Luego dice que busca la paz. Venga ya, está claro que su plan era utilizar a la capital como punto de partida antes de ir a por la fontana. Por mucho que me inquieten los planes de Gustadolf, nuestra prioridad ahora mismo es reconstruir la capital. Claro. Primero tanteemos los daños de la ciudad. No tendremos tiempo de pensar en lo que haremos después. Nunca olvides que la casa Wolford te ayudará siempre que lo necesites. Muchas gracias, Serenoa. Pero ahora que eres parte de los Siete Ungidos, es mejor que te centres en Dunárgida. ¿Alteza? Ha dicho Cordelia-sama, no Alteza, pero bueno. Lo siento, es que estoy un poco mareada. Venga, estabais Alteza, Cordelia. Patriot. No recuerdo haberos dado permiso de salir de la curandería, si aún no os habéis recuperado del todo. ¿Creéis que mis esfuerzos y los de mis galenos sean para nada? Volved a la curandería y de inmediato. No te sobreesfuerces, Cordelia. Yo me encargaré de todo, así que ve a reposar. Lo que debería decir Roland es: Patria, ¿tú quién coño eres para hablar así a mi hermana? Vale. Tus galenos son los galenos del reino, pedazo de traidor. Zagal, he aquí el informe de daños que ha sufrido la capital. Los edificios han sufrido mucho más de lo esperado. Eso parece, ¿no? Está todo hecho. Está todo destrozado. Entiendo, deberíamos empezar a reconstruirlo todo cuanto antes. Informaré a Dunárgida para solicitar su apoyo. Aparte del daño, ¿hay algo más que te haya llamado la atención? Bueno, me duele decirlo, pero hay quienes no están nada contentos con el retorno de su majestad. La cosa es que Fragualada había eliminado el arancel sobre la sal. Si era una medida para ganarse el apoyo del pueblo, fue un éxito rotundo. La libertad que tanto pregona Gustadolf ha tenido un profundo efecto sobre Glaucoburgo. Ahora ya no sois libres y además tenéis toda la capital destrozada. Desechó el antiguo sistema del reino e implementó unos en el que aquellos con más poder tendrían más privilegios. Igual que en Fragualada. Para los ciudadanos, el régimen de Gustadolf no ha sido nada malo. Ahora que todo está volviendo a como era antes, ya se están empezando a quejar algunos. Roland ya se ha percatado de ello. Seguro. Lo que tendría que hacer es tomar acciones que le ayuden a ganarse el apoyo de sus ciudadanos. Ana, ¿ha revisado el interior del castillo? Sí. El dirigente de los realistas, el consejero Patriot, continúa teniendo bastante influencia. Incluso bajo el régimen de Gustadolf, se las había arreglado para comprar contactos. Está concentrado en apoyar a su majestad Roland, pero recordad que este mismo hombre se había arrodillado a Gustadolf hace nada. No se puede confiar en alguien así. Ahí lo tenemos. Esta es una recompensa para la casa Wolford en agradecimiento por vuestras valiosas contribuciones para restablecer nuestro reino. Nuevamente quisiera reiterar que os estamos inmensamente agradecidos. Volvemos a vernos, consejero. Esperamos no importunaros pese a vuestras múltiples responsabilidades. No sois una molestia. Todos los habitantes del reino, yo incluido, estamos en deuda con vosotros, no lo olvidéis.
Agradecemos mucho a la Casa Wolford que continúa apoyándonos incluso en este cambio de gobierno. Tan solo cumplo mi visión como vasallo de su majestad, Roran. Ahora que mencionáis a su majestad, quisiera comentaros un pequeño problema. Su majestad está consumido por sus deseos de venganza contra Fragolada. No obstante, nuestro pueblo ya está muy agotado por la guerra. Estoy seguro de que todos sabéis que hay varios quienes están insatisfechos con la Casa Real. Tened mucho cuidado. Y él saca la tajada de esos que se quejan. ¿Habrá sido una advertencia? Puede que sí, pero ahora mismo nuestra prioridad es reconstruir el reino. Ciertamente, primero reunámonos con su majestad Roland y comentémosle lo que vamos a hacer. Va a dar un pequeño paseo con Gila por la ciudad. Quiero escuchar lo que los ciudadanos están diciendo. De acuerdo, pero no olvides que la capital ya no es la misma de antes. Ten cuidado. Historia de personajes 12. Historias de personaje, que es de todos los miembros, ¿no? Pero, madre mía, va a beber, me estoy quedando seco. Y veo que va a tocar. Ahora, las últimas veces siempre he empezado por el último, voy a empezar aquí por orden, así no me rayo. Benedict Pascal y Erador Valentine, dos jóvenes aguerridos a los que hace 30 años la vida puso entre la espada y la pared. Historia, ¿no? De mis miembros del equipo. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Ah, menos mal, perfecto. Por cierto, quisiera devolverte el favor del otro día. Estar libre esta noche para beber unas copas. Más quisiera, pero hoy tengo un asuntillo entre manos. Qué raro que no quiera ir a beber. Qué extraño, Erador lleva unos días un tanto inquieto. ¿Por qué será? Dejémoslo aquí por hoy. Pero hoy hemos acabado antes que de costumbre. ¿Tenéis algún asunto urgente? Para nada, es una nimiedad. Volveré en un rato. Señor Benedict, ¿qué estáis? Hace tiempo que no se sabe nada del patriarca Simón, ¿eh? Simón. Campamento. Lamento la espera. ¿Qué va, hombre? Este año tampoco vas a pasar de una copa. Así es. Una sola y no más. Qué rápido pasa el tiempo. Uno diría que fue ayer mismo. Pero hace 30 años ya. 30 años, toda una eternidad, aunque no lo parezca por lo vivido de nuestros recuerdos. Vivido de nuestros recuerdos. No sé cómo estaba ahí. Hace 30 años, durante la Gran Guerra Ferrosalina. Mal rayo me parta, ya no puedo seguir. ¿Quién me hubiera dicho que mi muerte sería tan mediocre? Basta, Erador, te sacaré de aquí y no morirás, te lo prometo. No tenéis escapatoria, dejad las armas y rendíos.
Benedict, solo soy una carga. Huyes sin mí. Todo esto ha acabado así por mi culpa. Mis aires de héroe y mis arrebatos te han arrastrado a esta situación. Por favor, Benedict, sálvate tú aunque sea. ¿Y me has arrastrado a qué? No digas estupideces. He seguido porque así lo he querido y nada más. Y si he de morir contigo, Herador, así sea. Benedict. ¡Ataque! Brindaré la muerte que tanto ansiáis. Se cargó él a seis. En aquel momento, si el patriarca Simón no hubiera acudido para ayudarnos, hoy no estaríamos aquí sentados. Desde luego, la herida que recibió por nuestra culpa fue el origen de sus problemas de salud para el resto de su vida. Mira. Aunque hayan pasado 30 años, me avergüenza nuestra impulsividad y falta de mesura. Lo que tiene que fuéramos jóvenes y aguerridos. Sin embargo, la juventud también tiene el don de sacar coraje de donde no lo hay. Penurias de otra hora mediante. También gracias a eso hemos sobrevivido hasta hoy. Bebemos para conmemorar una vez más el día del armisticio. Este licor no es para brindar por los viejos tiempos, sino para juramentar que no repetiremos los errores de entonces. Alza tu copa, Herador. Herador, confío en que sigas brindándonos tu ímpetu en la batalla, tan esencial como es para la casa Wolford. La primera arma que veas en la vanguardia será la que empuñe yo, siempre que tus estrategias sean tan certeras como hasta ahora, Benedict. Larga y próspera sea Wolford. Larga y próspera sea Wolford. Bueno, historia de Roland. Las preocupaciones que asolan a Roland respecto a sus deberes monárquicos reciben respuesta por parte de Serenoa. Así que ahí estaba Roland. Ah, Serenoa. Este lugar es perfecto para reflexionar. Por eso estoy aquí. Sea algo que te preocupe, sea lo que sea, puedes contármelo. Eres el rey, no debería estar por ahí a su antojo. Respóndeme a esto, pues. ¿Crees que soy demasiado inmaduro como para ser parte de la familia real? Para nada. Pero oigo a los nobles de mi alrededor cuchichear sobre que no me importa Glaucoburgo y que siempre me escabullo del castillo para ir a cazar entre tantos oficios vanos. Pero sabes que eso no es cierto. Roland, siempre has estado a la vera del pueblo de Glaucoburgo. ¿Recuerdas aquella vez? Musiquita de arpa. Eso no es música de arpa, pero... De recuerdo, rememorando. Oye, ¿a ti quién te ha dado permiso para vender por estos lares? ¿A qué le importa dónde yo esté? He instalado mi puesto aquí porque es una zona muy concurrida. A mí me importa, tenlo bien claro. Me robas a la clientela si te plantas en mi zona. ¿Lo que dices? Son tus clientes los que te dejan plantado, no yo. Ya está bien. ¿Y a ti quién te ha dado vela en este entierro? Ay, no me digas que... ¿Alteza Roland? ¿Cómo? ¿Cómo que Alteza? ¿Os avergüenza que dos personas adultas se deshagan en gritería en la vía pública? Disculpadnos. Supongo que tendrás una licencia de venta para ejercer en este país, ¿o me equivoco?
Bueno, a ver, que planeaba irme en unos días, así que pide ahora mismo una licencia si no dispones de ella. No me gustaría tener que llamar a la guardia. Disculpad, lo sabía. Estoy en deuda con vos, Alteza. Siempre te ha encantado relacionarte con el pueblo y ayudarles con sus problemas. Está feo espiar a los amigos, ¿eh? ¿Es más digno de la realeza que un príncipe que se preocupa por el bienestar de su gente? Pero no soy yo quien resuelve por mí mismo los problemas de la gente, sino mi potestad como príncipe real. Oye, Sereno, ¿te imaginas cómo sería un país donde todo el mundo fuera feliz? Cuesta imaginárselo, la verdad. Admito que yo tampoco soy capaz de ello por ahora. Sin embargo, me esfuerzo cada día por estar un poco más cerca. Pensemos en ello juntos, pues aún tenemos mucha vida por delante. Sí, tienes razón. Es posible que ambos podamos hallar la respuesta juntos. Así que no te vayas de mi lado, Serenoa. Vale. Oh, estoy seco, ¿eh? Venga, que solo quedan 10. Frederica ha decidido prepararle una suculenta cena a Serenoa. El problema es que no todo sale a pedir de boca. Hay que hacer el combate ese que está entre medias, pero ya veré. Ya veré si lo hago en la escaramuza, si la hago ahora o la hago en el posludio, a ver qué pasa, porque quizá en este capítulo no hay combate. Dila, ¿tienes un momento? Me temo que va a ser más, no sé por qué, una decisión de apoyar aquí a la casa, quedarme en la casa, ¿no? Como se vio en los anteriores, quedarme en el reino o irme para Fragualada, ahí para Dunálgida. Pero bueno, especulaciones de ahora mismo, ¿sabes? A la que avance un poco la historia, que quizá cambie de parecer. Mira, ¿tienes un momento? ¿Qué necesitas? Verás, he invitado a Sereno a cenar conmigo esta noche. Estáis sus cenas, ¿eh? Pero qué bien, oye, ¿y la cena la vas a preparar tú? Eso es, he estado practicando con el libro que me prestaste. Así que esta noche pondré a prueba lo que he aprendido. Si es por tus estudios, ¿qué mejor que yo para ayudarte? Y bien, ¿qué vamos a preparar? Esta receta, mira, estofado de albóndiga, rebosante de carne magra, tropezones y secreto. Uy, qué bien suena. ¿Albóndigas, carne magra, tropezones y secreto? Igual le acaba dando la gota con tanta carne, ¿eh? Es una de las recetas del libro, tal cual viene escrita. Bueno, aunque quiero equilibrarla con un entrante de verduras, ¿te importaría echarme una mano? A ver, que tampoco soy yo la cocinera del reino, ni mucho menos. Pero si le echamos ganas entre ambas, de aquí saldrá un banquete. O no. No me explico cómo ha acabado así. Ni siquiera sabía que esto podía pasarle a la comida. Ay, ya no tenemos tiempo para hacer nada más. Sereno está a punto de llegar. Doña Frederica, disculpe que le interrumpa. Don Sereno me ha dicho que le comunique que llegará más tarde de lo previsto a su cena. También ha dicho que es posible que no pueda volver hasta el amanecer. Entiendo, gracias por informarme. Venga, si tenéis más tiempo para cenar, ¿no? Creo que al final no habrá que organizar la cena. En realidad, este cambio de planes nos ha venido bien.
Ahora tendré tiempo para preparar bien los platos. Una ensalada. ¿Cómo? Pero si el mensajero ha dicho que puede que no venga hasta el amanecer. Si acaba siendo así, que así sea. Un desayuno, ¿no? Ya está. No obstante, yo seguiré creyendo que vendrá a cenar. ¿Puedes ayudarme, por favor? De acuerdo, Frederica. Con ese espíritu, ¿cómo no va a echarte una mano? Gracias, Gila. Gila, arigato. Vale, ya he cortado las verduras. Están un poco de aquella manera, pero eso les da carisma. Yo también he acabado de rehacer el estofado de albóndigas. Ahora solo queda dejar que se cocine a fuego lento. Frederica, he vuelto. Oh, bienvenido. No has terminado a tiempo. Ha surgido un asunto urgente de camino hacia aquí y he acabado hace nada. Siento mucho haber llegado tan tarde a nuestra cena. No te preocupes, me alegro de que hayas venido. Soy yo quien debería disculparse. En realidad, la cena se nos ha arruinado. Nos hemos puesto a intentar arreglarla, pero no nos ha dado tiempo. Lo siento muchísimo. Frederica, mírame. Cuando me invitaste a cenar, lo único que pude pensar fue lo afortunado que era. Si no has podido preparar la cena a tiempo, no pasa nada. Hagámosla los dos juntos. Oh, Serenoa. Musiquita esta, qué buena. Qué tiempo, ¿no? Hace unos vídeos que no digo nada del arte diseño artístico, ¿no? Canta el 2D HD este. La música, pues... puntazo también acompaña. Gracias por haberme invitado a cenar. Ha sido una velada fantástica. Lo mismo digo, siempre me lo paso de maravilla cuando estamos juntos. Los momentos que pasamos a solas son breves, pero para mí son muy valiosos. Una pena que estos días apenas haya podido dedicarte tiempo con todo lo que está pasando. Cuando me enteré de lo estrellado que estaría el cielo esta noche, no pensabas sino en lo mucho que quería disfrutar de algo tan bello contigo. No quería perdérmelo. ¿Qué cosas tiene la vida? Este mismo cielo es el que contemplaba desde el bastión de Fragorada, y sin embargo... en aquel entonces me resultaba tan distante. Ahora que lo veo contigo, Serenoa, siento que me reconforta el alma. Frederica, quiero que estés a mi lado para siempre. ¿Por qué? Te necesito. Podría haberle dicho por qué. Te quiero. Te necesito. Ah, ¿yo? Quiero contemplar el cielo, admirar la luna y ver el mundo. Y si es todo contigo a mi lado, mi corazón será feliz. Oh, qué bonito. Voy a hacerle una foto y todo esto. Apuestas, ¿eh? Normalmente hago las fotos que fallo, pues le doy sin querer. Tengo que ponerme a mirar las fotos. Tengo piñón de fotos siempre ahí de haberla liado. Bueno, creo que a la que antes de empezar estas dos me la jugaré y haré el combate. Empezar estas dos, de ver esta parte, ¿no? Bueno, quedan nueve historias solo. A ver, Ana. Ana va en busca de cualquier pista para averiguar la identidad de sus padres. Erador parece saber algo al respecto, pero... macizo de cauce arenal. Debajo del árbol. Este fue en su día el territorio del clan Jax. Ahora ya no queda ni rastro. Por cierto, me he fijado en que lleva su emblema en el pecho. ¿Eh? ¿El emblema del clan Jax? Me han dicho que es un recuerdo de mis padres. Ahora que lo mencionas,
Tienes un aspecto similar a los del clan. Incluso tienes el mismo pelo plateado. Los lugareños de la zona padecieron un destino cruel. Le robaron a los ejércitos que les ayudaran a no perder sus campos. Hasta que alguien les hizo caso, un mandamás de la casa Wolford y sus tropas. Fue un héroe de guerra. Después de todo, el clan fue aniquilado en un abrir y cerrar de ojos, antes de que los Wolford pudiéramos ayudar. Era un hombre como ninguno. Incluso se detuvo para enterrar a los enemigos y rezar por sus horribles almas. No logro recordar su nombre. ¿Benedict puede ser? Sí, eso es, el señor Benedict. Si de casualidad lo conoces, mándale mi más sincero agradecimiento. Gracias por llevarme hasta aquí. Gracias a ti, que me he ganado un buen jornal. Bueno, te dejo por aquí, yo me voy, hasta otra. Clan Jax, ¿eh? Eres un pésimo espía. La verdad es que no es una de mis destrezas, ¿no? La armadura pesada y el espionaje es malo. También luchaste aquí, ¿verdad? Benedict me ha prohibido hablar de ello. Pero bueno, callarme tampoco es lo mío. Ah, sí, pero tengo que decirte algo primero. El propio Benedict también dijo que tienes derecho a saber la verdad. Por eso no ha hecho nada para evitar que averigües todo esto de tus padres. ¿Sabes? ¿Sabes cómo murieron mis padres? Conseguimos acorralar al enemigo en este acantilado. Justo cuando derrotamos a su líder, escuchamos el llanto de un bebé. Te encontramos arropadita en la guarida del enemigo. Había una carta junto a eso que llevas en el pecho. Ana, que tu fuerza te proteja de todo mal. Ya veo. Nosotros matamos a tus padres. Si nos guardas rencor, mátame solo a mí. Eso no suena muy propio del herador que conozco. ¿Crees que soy capaz de abandonar a mis aliados y matarte por venganza? ¿Tan mal piensas de mí? Por fin sé la verdad, con eso me basta. ¿No estarás forzando tus sentimientos, Ana? No digas estupideces. Fue el señor Benedict quien me crió. Sea alguien a quien pueda llamar padre, es a él. Cuando esta guerra termine, le diré lo feliz que estoy de ser su hija. Bueno, pues ya sabemos la historia de Ana. Herador narra cómo la flor que busca Benedict tiene una historia muy especial detrás. Bueno, estas historias se empalman, ¿no?, con las anteriores que ya hubo. He llegado justo a tiempo, Zagal. Herador, me alegro de que estés aquí. Es el día del fallecimiento de Doña Destra, de tu madre. ¿Cómo iba a ausentarme en un día así? ¿Por qué has venido solo? No voy a obligar a nadie a acompañarme para rendir respetos a mi madre, con todas las obligaciones que tienen ya. Qué respetuoso de tu parte. No te preocupes, que yo he venido porque he querido. Vale, vale. Creo que a mi madre también le alegrará que hayas venido. Ella murió justo después de que yo naciera. Soy incapaz de recordar nada de ella. Lo único que creo que conservo es la sensación de su cálido abrazo. Y así era. Tu madre te tomaba en brazos con mucho amor.
Vaya. Doña Destra era un sol de persona, amable como ninguna otra. Se preocupaba mucho por mí y por Benedict cuando éramos más jóvenes. Era casi como una hermana mayor para nosotros. Una sola palabra suya, ya fuera de alabanza o de sermón, bastaba para cambiar nuestros ánimos por completo. No sabía que la apreciaras tanto. La primera vez que me enteré de esto. Es que Benedict no es de darle a la lengua, a diferencia de un servidor. Bueno, Zagal, vas a poner estas flores en su tumba. ¿Lirios nevados? Mi padre me contó que a mi madre le gustaba mucho. Todos los años aparecen esas flores delante de su tumba. Erador, ¿eras tú el que las pone? No. Bueno, a ver. ¿No son flores casi extintas? Las he buscado por aquí cerca, pero no he podido conseguir ninguna. ¿Dónde las has encontrado? Pues en el área sur de las montañas. Benedict me pidió buscarlas. Siento haberme ido tan lejos sin permiso. No te preocupes. Agradezco que aún estando tan ocupado, te hayas tomado las molestias de irte a un lugar tan lejano. Estoy seguro de que mi madre os agradece mucho el detalle. No merecemos tales elogios. Pero si hay lirios nevados en la tumba, ¿qué los habrá dejado? Parece que me he precipitado. Ya decía yo que no se rendiría tan fácilmente. ¿Erador? A saber quién habrá sido. Por eso quiero decir que hay gente que guarda a tu madre en el corazón. Sí. La casa Wolford está llena de personas de buen corazón. Erador, necesitaré que vengas el año que viene para ayudarme a velar por la tumba de mi madre. Por supuesto, Zagal. Que estas flores sean prueba de que mis sentimientos de lealtad serán eternos. Siete historias, ¿eh? Me estoy pensando que quizá el combate a la escaramuza la aplazo. Porque llevo casi 40 minutos. Que no pasa nada, ¿eh? Es parte de la historia, pero tampoco quiero hacer... A ver si cuando avanza hay otra cosa y hago un vídeo de 8 horas. No será tanto, ¿no? Iba a decir posludio, el preludio. Durante su entrenamiento, Oguet recuerda una promesa que hizo con Roland antes de que comenzara la guerra. Que esto creo que estas historias incluso las podía dejar para más adelante, ¿no? Pero bueno. Ya que están aquí, se leen al momento, no pasa nada. Un poquito de historia del personaje después de haber capturado la capital, ¿no? Un momento relax. No hay día en que no te des un tute de narices. Anda, tómate un respiro aunque sea. Entreno para ayudar a poner fin a esta guerra. No puedo permitirme tomarme un solo descanso. ¡Qué rigor, madre! Dicho como toda una soldado de la Guardia Real de Glaucoburgo. ¿Qué va a ser de Glaucoburgo sin su casa real? Aquella que había jurado proteger como parte de la Guardia. Su Majestad, el Rey Regne y Su Alteza Franey ya no están entre nosotros. Solo Su Alteza Roland y Su Alteza Cordelia siguen con vida. No hay nada que me provoque más sufrimiento que ver a Roland en soledad. ¿En soledad? Yo lo que veo es un príncipe pícaro y libre como el viento. ¿Acaso afirmas conocerlo mejor que yo? Su propio padre depositó toda su confianza en su hermano mayor y además perdió a su madre. No podía permitirse mostrar debilidad ante su hermano. Como hermano mayor, siempre mantuvo su temple y su optimismo. Roland no quería estar en el castillo, tanto que veía a Sir Maxwell como una figura paterna. Un día, después de que consiguiera volverme su guardiana, Su Alteza me dijo algo que no esperaba. ¿Qué te dijo? El sendero del bosque.
Fluge y tú estáis siempre juntos, ¿a que sí? Así es, Fluge es mi queridísimo aliado, todo un amigo para mí. Un amigo, ¿eh? Envidio vuestros lazos, la verdad. Alteza, pero tú tienes a Serenoa, tío. Me gustaría poder surcar los cielos libremente como hacéis vosotros juntos. Es necesario practicar para saber usar un halcón. Me aseguraré de enseñaros con esmero cómo hacerlo. ¿Cuántas ganas? Intenta no ser muy estricta conmigo, anda. No garantizo que no vaya a serlo. Ni un príncipe se libra del rigor de un entrenamiento. Vale, bye. Todo esto ocurrió tan de repente al estallar este conflicto que todavía no he cumplido con mi promesa de enseñarle a montar en halcón. Por eso mismo quiero poner fin a esta guerra. Quisiera volar con su alteza sobre cielos de paz. Cuando llegue ese día, y solo entonces podremos olvidarnos de todo y forjar una valiosa amistad, más allá de todo título. ¿Eh? No te he escuchado lo último. ¿Has dicho algo? No he dicho nada. Bueno, entrenar se ha dicho. Bueno, pues quedan 6 historias. Pim pam. Venga, historia de Gila. Y la ha sido testigo de cómo Frederica ha crecido y ha madurado bajo su atenta mirada. ¿Qué tarde se nos ha hecho, caray? Deberíamos guarecernos antes de que nos encuentren los bandidos. Qué preocupadiza puede llegar a ser, Gila. Tú tranquila, si nos asaltan podremos defendernos. Con todo lo que está sucediendo en estos tiempos, ¿tan insólito te parece que me preocupe más de lo normal? ¿A dónde nos llevará el cauce de estos tiempos? Sus aguas me resultan impredecibles. Pues cuando aparece por ahí, Ablora. En mi caso, pase lo que pase a la casa Wolford, yo seguiré cumpliendo con mi deber de servir a su alteza. Reconozco que envidio tu determinación, Oget. Tienes un camino claro y marcado que seguir. Sin embargo, para mí no existe tal camino que pueda recorrer impertérrita. Creí al archiduque Gustadolf un dirigente idóneo, pero solo ha resultado ser un hombre que justifica cualquier medio para sus propios fines. Empero, no por deleznarle, me veo más digna a mí misma. Después de todo, mi objetivo era tener el poder suficiente para cambiar a Fragorada. Parece un fin noble, pero el hecho es que usé a Frederica para intentar ganar más libertad e influencia. Al principio, Frederica me importaba más bien poco. Al fin y al cabo, su tutela me serviría para alcanzar nuevos escalafones. Gila. Dicho lo cual, desde que empezó esta guerra, mi parecer ha cambiado en cierto modo. Tenía a Frederica por una princesita criada entre algodones, pero ahora hasta discute de tú a tú con alguien como el señor Benedict. Me ha dejado impresionada, avergonzada también. El potencial de las personas es ilimitado, pese a que estuviera empecinada en que no es así. Y entonces me di cuenta de que todo lo que creía resultó ser incorrecto. Pero eso, a su vez, me hizo realmente feliz. He aprendido con ella a que hay muchas cosas más importantes que ganar más influencia. Perdón por irme por las ramas, Hogat. Cuando estoy contigo, soy más dada a charlar sobre mí misma, aunque me pese después. Para nada, muchas gracias por contarme todo eso. Creo que entiendo cómo te sientes. Ahora
Ahora mismo tener una idea. Una vez acabe esta guerra, me gustaría fundar mi propio centro educativo. Esa musiquita, ¿eh? Me podría dedicar a enseñar teoría, pero tú podrías dar clases de combate allí si quisieses. Dime, ¿no te parecería genial enseñarle a los demás cómo montar en alcohol? Aunque he de pensar en el nombre de esta escuela. Venga, Ubet, pensemos en uno entre las dos. Insisto, qué mujer tan esquiva eres a veces. Ah, podría haberse acabado la canción. Bueno, ya quedan cinco. Aquí el único que tengo como soldado raso. Resulta que el alcohol y Corentin no se llevan nada, pero nada bien. No obstante, tras un apacible sueño, la ciencia le ha dado sus mejores frutos. De que estaba estudiando, ¿no? Le convencen para beber y acaba ahí borracho después de una copa. De Erador, que le convence. Corentin, ¿qué me tienes? Pero ya puede ser importante para la hora que es. Presta atención, Erador. Tal día como hoy, proclamo mis investigaciones como concluidas. ¡Anda! ¡Por fin! He conseguido replicar el proceso por el que el estado semisólido de la superficie y los cristales se estabiliza con el equilibrio termodinámico y... Por supuesto, no entiendo nada. ¿Qué has descubierto? Hecho de forma vulgar, he descubierto la teoría para crear hielo que no se derrita jamás. Oh. Haber empezado por ahí, hombre. Hombre de buena fe. Un momento, ¿hielo que no se derrite jamás? ¿Se puede crear algo así? ¿Y para qué nos serviría? Con este método, mi buen Erador, podemos crear armas sin requerir ni tan siquiera una pizca de hierro. Bueno, o podemos congelar la comida, ¿no? Sin necesidad de hacerlo todo en salazón. Ajá, si de verdad funciona así, ¿qué útil nos sería? Aún así, ¿tú crees que aguantará un par de mamporros? Podríamos probarlo en whisky, ¿no? Con la resiliencia ya formada en... La resiliencia ya formaba parte de mis cálculos. No habrá ninguna desventaja al respecto. Muy pronto tendré preparado un prototipo, así que podrás probarlo directamente. No se me ha ocurrido a nadie más apropiado para ello que era el guerrero forjado en mil y una batallas. Desde luego, es una labor que requiere de una gran responsabilidad. De acuerdo, cuenta conmigo para ello. Soldado, ¿traes buenas nuevas con respecto al prototipo? Traigo un mensaje de parte del herrero, pero... Ha dicho que la superficie es muy resistente, pero que a los laterales les falta dureza. Cuando fue a templarlo, el material reventó al toque del martillo. El herrero afirma, sintiéndolo mucho, que aún faltan mejoras antes de que pueda emplear como sustituto, antes de que se pueda emplear como sustituto del hierro. Veo que me estoy hundiendo. Ya está, que ya he comentado, está aquí mi silla buena, ya que compré, de la silla de los gatos. Aunque... Ahí va, es verdad. Con ese hielo tuyo, el bebercio estará siempre fresco, ¿a que sí? Menudo invento. Cuando la gente se entere, te van a conocer como tu héroe. Es verdad, también ayudaría a conservar nuestros víveres mucho más tiempo. Seguiría siendo útil hasta para el propio ejército. Vale que no sirva como material para las armas, pero deberías estar orgulloso de tu invento. Aún así, mis cálculos no han resultado certeros, así que no debería regocijarme por un hallazgo accidental. Los cubitos ahí para el cubata. Ya está bien de lamentarte, hombre. Es un buen invento y se acabó. Decidido entonces. Hoy invito yo. Beberemos hasta la hora de cerrar. De acuerdo, pues. Si la ciencia no fuera tan caprichosa, tampoco sería tan divertida. Acepto como nuevo experimento de mi hielo inmutable ver cuántas rondas de una buena bebida puede mantener frescas. Oh, partamos raudos a la taberna del campamento. Hemos de llegar al fondo de este asunto. Al menos, prométeme que hoy volverás a tu cama por tu propio pie. Se quedan ahí como borracho. Te voy a tener que meter en la cama otra vez.
Bueno, pues ya quedan cuatro, ¿eh? Ya quedan cuatro. Venga, la tabernera. La healer a caballo. La taberna de Hozabara, parroquia para muchas almas cansadas, es el escenario de una discusión acalorada. ¿Estará Herador también por ahí? Estará siempre. Si hay alcohol de por medio, está Herador. Pasad y bebed, no os lo perdáis. Esta noche podéis disfrutar de licores exquisitos a precio y coste. Bebed con brío. Y además tenemos hielo. ¡Qué grande eres, Usabara! Nos cuidas mejor que en ninguna otra taberna. ¡Qué algarabía hay esta noche, ¿no? Y todo gracias a ti, que me has traído estos licores. Bueno, que no son nada del otro mundo. Más bien te llevan a él. Por eso de que eran de un cargamento defectuoso. Pues mira lo mucho que disfruta la gente y lo felices que están. Nada me llena más de júbilo que una taberna bulliciosa. Te lo agradezco de veras, mirador. Pero no es para tanto, de verdad. Aún así, en nada y menos han secado todo el cargamento. A ver si voy a tener que cerrar pronto hoy. Sabara, qué buen negocio te has montado. Sírvenos otra ronda, va. Más quisiera, pero no queda nada que pueda serviros. Otra vez será palabra. ¿Cómo dices? ¿A estos beodos les llenas la copa hasta arriba? ¿Para los soldados del reino no les das ni una gota? Tú, ¿a quién llamas beodo? Qué idiotas, ¿de verdad van a arruinar uno de los pocos respiros que tenemos en mucho tiempo? Basta, que se viene a relajarse, así que ni se les ocurra buscar bronca. ¿No te da vergüenza insultar a la gente a la que decís defender? ¿Quieres que os traten con respeto? Pues salid y zanjad la guerra de una vez. Ese día habrá alcohol para todos y más. Eso. Vais muy soberbios para no haber conseguido nada. Vosotros tampoco sois quienes para hablar. Estos soldados se juegan la vida para proteger el reino. Bastante sufren ya como para que les provoquéis por estupideces. Perdón, me he excedido con mis palabras. No, soy yo el que se ha pasado con mi actitud. Paisanos, aún queda un poco de licor por aquí. ¿No queréis brindar para hacer las paces? Eso estaría bien, os podemos dar un poco del nuestro. Nos vamos a decir que no. Qué bien, lo has resuelto en un momento, Ozabara. ¿Qué va? Tú que me has ayudado cuando hacía falta. Ah, qué bien entra esta copichuela. ¿A que sí? Trae, trae, que te sirva un poco más. Esto es lo que me hace sentirme plena. Mi taberna es un remanso de paz para quien lo necesite. Al verles, me siento como si mi hijo estuviera aún entre nosotros. Como si esta taberna fuera un refugio para él. No solo para él. Hay mucha gente que se siente como en casa aquí. Eso me incluye a mí, claro está. Ahora que mis parroquianos han vuelto, veo que voy a estar ocupada de ahora en adelante. Teo, no te preocupes por mamá, cariño. Mientras en la taberna haya bullicio y jolgorio, yo seré feliz. Venga, que quedan tres, una horita. El combate lo haré, la escaramuza la haré en otro momento. Julio informa a Serenoa de una decisión que ha tomado por iniciativa propia para condenar a una noble. Más o menos los vídeos, creo que el vídeo más largo eran unas dos horas y poco. No sé si llegaron a pasar las 2 horas. Y pues, lo que cabe, me gustaría que siguieran así. Voy a echarle un vistazo. Mira, hay un par de capítulos que casi llegan a la hora, hora y 56, con el rato que me entretengo y tal. Y el resto. Ah, mira, no, uno. Ostras, uno y de hecho hace nada. Ah, bueno, de hecho. La que empecé a mirar por el principio, uno, 2 horas y 3 minutos. Fue el último combate de historia, ¿no?
Bueno, el último combate no, el del capítulo 13. El último combate de historia. Pues casi una hora, solo el preludio, ¿no? Del capítulo 14. Bueno, ¿podéis concederme un minuto de vuestro tiempo, don Serenoa? Supongo que querés hablar de aquella mujer, la noble. El Ador me ha contado lo sucedido. Querría disculparme por no haber esperado vuestras órdenes, así como por haber actuado por cuenta propia. No podía dejar que esa mujer se saliera con la suya y escapara impune. Y la noble, que quería pedirle más alimentos a los campesinos. El pueblo está sufriendo por esta guerra interminable y su resentimiento por la clase dirigente y la nobleza no hace más que intensificarse. Por si fuera poco, aquella mujer aprovechó para usar vuestro nombre y desposeer a la gente de su sustento. De no haber tomado cartas en el asunto, la desconfianza del pueblo ante vos hubiera aumentado. Por tanto, era imperativo mostrar que el ejército aboga por la justicia. De ahí mi decisión. Aceptaré cualquier represalia que consideréis oportuna. Nada, bien hecho. Aguarda, no serás castigado. Es imposible ver crimen alguno en tus acciones. Don Serenoa. Ana hizo sus pesquisas acerca de la susodicha. Al parecer ya se había granjeado una mala reputación en Glaucoburgo. No hay duda de que pensaba ocultar sus crímenes en la capital mediante su servicio a nuestra casa. Al final no pudo esconder su verdadera naturaleza. ¿Acaso pensaba que podría comprarme con comida robada? Claramente no tenía ni la más remota idea de con quién estaba tratando. Oh, don Serenoa-sama. Mi advertencia os ha causado graves problemas, tanto a ti como a los ciudadanos. Procuraré que de ahora en adelante esto no vuelva a suceder. ¿Significa eso que no estéis molesto porque metiera en el calabozo a esa mujer? Yo hubiera hecho lo mismo de haber estado en tu situación. Tomaste la decisión correcta, Julio. Ordenaré de forma oficial que la destierren de aquí por todos sus crímenes en el reino de Glaucoburgo. Ya no es bienvenida en estas tierras. Espero que esta medida sirva de disuasión para otros criminales dispuestos a acosar mal sobre mi pueblo. Ah, y Julio, quiero decirte que admiro tu integridad. Aunque fuera de alta alcurnia, te mantuviste firme y la juzgaste con la debida severidad. Cuento con que continúes castigando duramente a los criminales. De esta forma, la gente podrá seguir confiando en nuestro ejército. Por supuesto, tenéis mi palabra. Sabía que había tomado la decisión acertada. Don Serenoa es un hombre a quien merece la pena servir. A diferencia de Patria, parece que por fin he encontrado mi sitio. Debo esforzarme para no deshonrar a Don Serenoa. Trabajaré con tesón y sin pausa para ello. Bien hecho, Julio. Julio, el funcionario. Y bueno, pues alguna escaramuza ha colaborado. Venga, que quedan dos. Aquí, Archibal, antiguo ungido de la época de la Gran Guerra Ferrosalina, guarda aún un arrepentimiento que no ha menguado con el paso de los años. Qué lástima, ¿eh? Lo tenía ahí súper... alta estima y... no, como personaje está bien, pero como parte del ejército no me sirve. Después del ataque a la presa, ¿no? Lo que me costó, bueno, su aportación fue nula. Qué poco respeto. Han puesto al vejestorio a hacer labores de reconocimiento. Qué bien estaría jubilarme yo mismo, pues... Aún así, lo digo más que nada por quejarme. Sé que nos queda una guerra dura por delante. Cuando acabe todo esto, ¿hay alguna otra cosa a la que os queráis dedicar? Buena pregunta. No hay nada en particular. Aunque sí tengo un asunto pendiente. No puedo olvidar a aquella mujer de la que me enamoré a primera vista. Hace mucho ya. Aún a día de hoy sigue apareciendo en mis sueños. La vi hace 30 años, durante el asedio a la fortaleza de Cauce Arenal. Era una general del ejército del archiducado. Ni tan siquiera sé su nombre, pero me cautivó por cómo se abría paso entre hordas enteras de enemigos. Sus movimientos reflejaban una majestuosidad impecable, pero lo más fascinante era lo fuerte que era.
fue una experiencia inolvidable. Tan solo hubiéramos estado en el mismo barco. Ojalá algún día os encontréis de nuevo. Qué bonito sería eso. ¿Qué habrá sido de ella? Al loro, muchachos. ¿Veis esos dos piltrafillas de ahí? Vas a desplomarles antes de que digan, esta boca es mía. No puede ser. ¿Desde esa distancia? ¡Corred por nuestras vidas! ¿De verdad sabíais que nos aguardaban enemigos desde tan lejos? Aún no ha llegado el día en que unos mancebos sean más listos que yo. Y así seguirá siendo hasta que acabe esta condenada guerra. Sois increíble, maestro. Ah, ahora lo recuerdo. Sé que hay algo que quiero hacer cuando todo esto haya acabado. Emprenderé un viaje para buscar a aquella general del archiducado. Tengo el presentimiento de que, si la busco, acabaré por hallarla. El instinto me dice que estamos predestinados a encontrarnos. Claro que no habrá viaje mientras perdure la guerra. Habrá que esforzarse un poco más para que se firme la paz. Bueno, vale. Venga, última historia. Aquí el que... me he olvidado el nombre. El sobrenombre del escudo ensangrentado, otrora rechazado por su portador, aún a día de hoy es conocido por bandidos y pendencieros. ¿Una hora? Ahora entraré al campamento por si acaso hay que comprar algo. ¿Qué tarde se ha hecho? Al Flanagan. Hace mucho que no hago una misión de reconocimiento, me ha llevado más tiempo de lo esperado. Es algo inaudito poder surcar así los cielos de un país extranjero. Señor Flanagan, mira allí. Os daremos todo nuestro dinero, por favor. Que no corra la sangre. Oh, claro que nos lo daréis. Por desgracia, tengo la política de matar a todo aquel que me vea el rostro. Mi amor, yo te protegeré. Aprovecha para huir. Vamos a ayudarles. Rápido, Wendy. Vamos. Ya es suficiente. Anda, ¿qué querrán estos soldaditos? Vaya, vaya, ese escudo. ¿No eres tú, Flanagan, el escudo ensangrentado? Se rumorea que solo eres un pobre cobarde al que expulsaron del archiducado. Aún así, ese escudo debe valer una pequeña fortuna. Puedes quedártelo si lo quieres, pero deja a esta pareja marcharse ilesa. Buena oferta. En tal caso, me lo llevaré todo. El escudo, el dinero y vuestras vidas. ¡Matadlos! ¿Cómo podemos perder contra solo dos soldados? Gracias, gracias. ¿Qué podríamos hacer para agradeceroslo? No hay necesidad de ello. ¿Les han herido? No, qué va. Gracias a ustedes. Los tres estamos a salvo. Oh, ¿está embarazada? ¿Los tres? Mi esposa, yo y la personita en su vientre. Ya veo, menos mal. ¿Podría decirnos su nombre? Si dio a luz a un niño, me gustaría que se llamara igual que nuestro salvador. No, yo no soy nadie en particular. Tienen entre ustedes al hacendoso capitán, el señor Flanagan. Flanagan, qué nombre tan recio. Estamos eternamente agradecidos, señor Flanagan. El suyo es un escudo protector.
un escudo protector. Pues es un apodo muy bueno. Ni hablar, no hay nada de nobleza en mi escudo. ¿Sabe qué? No puede elegir su apodo. Nos lo dan otras personas de forma natural. ¿O no le parece, señor escudo protector? Tendré que rendir honor a dicho sobrenombre, pues. De la nueva vida que algún día también podría llevarlo. Pues se acabaron las historietas, ¿no? Pese a que hay autoguardados, voy a guardar la partida. No vaya a ser que de repente haya un fail aquí y pete el juego. ¿5 horas llevo ya? No hay 45 horas de vídeos, porque he farmeado bastantes horas. Y veamos si puedo seguir farmeando. No va a hacer el combate, ¿eh? Ya en el capítulo anterior, bueno, pues dije que lo haría. Viendo que había combate, ¿no? La aplacé. El siguiente, el posludio fue nada. Y hay nuevas peticiones. Ostras, hay dos, ¿eh? Venga, nada, lo voy a hacer. Fuera. El otro sí que lo reservo, viendo que si no se me van a acabar acumulando. Venga, no quería hacerlo. He cambiado de opinión. Básicamente porque, bueno, pues este capítulo quizá dura más de 2 horas. Ya veremos. A ver, posicionamiento. ¿Cuándo luché aquí? Me suena este trozo, ¿no? Tomar la puerta al castillo. Vale, no puede morir Serinoa. Bueno, elimina a todos los enemigos en el área y conquista el portón del castillo, ¿vale? Ya debería haberlo. Ya no debería haberlo hecho, ¿eh? Porque tenemos el capítulo, aún no hemos empezado como tal, ¿no? Esto han sido historias, una hora de historias. Y ahora pues seguramente luego haya o haya una investigación, ¿no? Investigación del pesquisas de estas del terreno. O la balanza, ¿no? Esta de la convicción. Ver a saco, ¿eh? Saco entre comillas porque me va a tocar matar a todos. Después de una hora de comentarios, pues una escaramuza de estas, pues tampoco está mal, ¿no? どこから攻めるか。
どこから攻めるか。 Pues esto a la inversa sí que me iría bien el Flanagan. El Flanagan, el Archibald, ¿no? Desde ahí arriba atacar para defender, tirando flechas, pero para atacar, pues al revés, pues está claro que no. Le da un botoncito que pone... He mirado de... avanzar rápido, ¿sabes? A la R. No sé si es que pasa sus turnos. Van más rapiditos o qué. Vale. Los turnos de la máquina los va a pasar así. Esto debería haberlo hecho desde el inicio de los días. Y no lo está haciendo normal, ¿sabes? Y me he movido lo justo. やらせはせんさ。俺は負けん。 Sé que no es muy inteligente esto que estoy haciendo de quemarme aquí, pero bueno. ウォルホートの名にかけて。
それでは Bueno, este está medio muerto, pero solo es medio, ¿no? Que hacer que esté completamente muerto. Vale, a ver, hay que curar a Seri, ¿no? Que no puede morir. Esto, a ver, en los combates de historia, sinceramente, pues prefiero no hacerlo para ver bien el turno, pero ahora tal como está, sabes que se muevan rápido, es la máquina. Básicamente, pues ya veo lo que han hecho, ¿no? Me acaban de atacar, vale. Chungo porque me tengo que mover para atacar aquí, que es donde quiero darle, ¿no? Aunque quizá... Bueno, sí, me la va a jugar. Muévete para volver al mismo punto. Tampoco ataca mucho, ¿eh? Me va a arriesgar. Si me tienen que matar, que me maten, pero al menos este... Mira, me lo quito en medio. Que le quedarían dos turnos, como mucho. Bueno, mira cómo se está quemando. Esa va palmado. Llegamos aquí. Veneno para ti. Y veneno para ti. Y flechita para ti. Serenoa que haga daño. Bueno, que haga algo, mientras esté por aquí, pues que pegue un tortazo. Y esta no la quiero mover porque que la curen, la curen. Este le queda un turno y se larga con lo que... Bueno, vale. Otro que se va a quemar por aquí, se quema dos veces. Y es que este se debería acercar ahí. Ah, ya ahora no tengo para... ¿Hasta aquí llega? Sí, sí que llega. Bueno, como no tiene lo de volar, me espero un poquito. Y que le curen también al siguiente turno. Vale, este es el que iba a morir. Y... Meh.
狙いを定めて。 No, hombre, no, ¿por qué me curas a ese? Ese que está a punto de morir. Bueno, aquí ya están más o menos, estos los tengo ocupados, así que... La tontería casi media hora. Ay, lo que no mejora las unidades, ¿no? Podría haberlas mejorado. これで傷を。ありがとう。何？この盾が破れるかな。勝利のために。 Bueno, es que estos tienen al príncipe y tienen al otro, así que... Tengo el gato que hace gestos de vomitar, pero aún no vomita, tío. Torfón. No tienen otro nombre. Cada día y el... Venga, que esto iba a acabar cogiendo todo. Visto, ¿no? Esto es de mejorarle a élite. La unidad sufrirá un 50% de daño en lugar de la unidad aliada seleccionada durante dos turnos. No se activa si está más de tres casillas de distancia. Bueno, básicamente que actúa de tanque, ¿no? También. Vale. Que vaya los... que nos vaya chetando. Sí.
También puedo hacer esto de rápido con mis tropas, ¿no? A ver. Este va a acabar palmando. Lanzo veneno a ti. Y te lanzo veneno a ti, porque me gusta lanzar veneno. Ay, no llego. Ah, bueno, algo le puedo curar. Por si acaso, no quiero perder aquí a Roland. Siempre pilla. Venga, se lo voy a mandar. No, no os lo mando. Está claro que... ¡Ah! Qué raro, pensaba que me iban a atacar... Que iba a atacar al otro, ¿no? Para hacerme el sándwich. Es que se va a morir. ¡Mucho! Solo ataque para ganar más experiencia, ¿no? Bueno, los 20 minutos. Un poquito de hierro, hierro de calidad, piedra y fibra. Y bueno, quedará la de nivel 23, que a ver, tendré que hacerla en este. Pero habrá que hacerla, ¿no? Habrá que hacerla. Vuelva pronto. Sí, lo que quería mirar era... Nuevos productos... Ole, ya tengo nuevos productos de nivel 3, por eso han ampliado. ¿Tendré pasta para todo? Los de nivel 3. Que me va a tocar farmear para hacer pasta. Vale, no puedo mejorar a nadie, me gasta aquí. Sí que me va a tocar farmear, pero... Para poder mejorar, ¿sabes? Y este... Mira, tiene para comprar órdenes del mérito, que en principio solo necesito una. Voy a comprar las tres. La real solo tengo una y... ¡Ostras! Me queda aquí. Esto de plata necesitaría para mejorar. Bueno, hay bastantes cosas para mejorar a todos. Así que voy a tener que farmear, ¿eh? Y... Más textos para el Vademecum, que esto sí que lo dejo aplazado para otro momento, ¿vale? Hoy ya en este capítulo, con todas las partes de historia, no quiero seguir dándole aquí caña a esto. El tema mejorar, que podía mejorar aquí. Bueno, tengo dos del mérito. Asesina maestra, ¿vale? Para que se vea, voy a tapar mi cámara. Voy a tapar mi cámara. La voy a quitar. Ese que ahora se ve. Pero mola, ¿no? El traje ese blanquito. Con blancos y dorados. Vale, ya tenemos
Ataque furtivo, un nuevo ataque que ha ganado, ¿no? Que además, por lo que veo, el ataque furtivo, como se ve ahí abajo a la derecha, no requiere. No requiere puntos de acción, por lo que seguramente sea del. Bueno, ya veremos, ¿no? Porque el doble acción es algo que tiene por defecto. El ataque furtivo es que quizá pillándoles por la espalda, pues haga más daño, ¿no? Vale, y va a subir al príncipe, ¿vale? Cabalgadar. Bueno, ahora ya no es príncipe, ahora es el rey. El otro que puedo mejorar, pese que siempre pilla. La otra Real Orden del Mérito que acabo de pillar, pues se la pongo aquí a nuestro amigo Roland, que dejará de ser unidad veterana élite, ¿no? De cabalgador, pasará a cabalgador maestro. Que bueno, a nivel de colores parece como que va más galonado, ¿no? Molaba el dorado y negro este que lleva ahora, y ahora es como negro y morado, gris, bueno. La idea es mejorar a todos. Ay, el que sí que tengo que poner, es verdad, ahora que pienso. Aquí al colegui. Al colegui que está ahí. Pasa de mago de hielo, pasarlo a criomante. Que mola, ¿no? La túnica le cambia, ya no se le ven los zapatos, ¿no? O las botas que lleve. El pelo también parece como que va más despeinado, ¿no? Le ha salido como un gallo por aquí. Ya tocaba este, ¿no? Unidad veterana. Habilidad aprendida, carámbanos en flor. Habilidad aprendida, hechizo, escudo y hielo. Vale, al igual que los escudos, ¿no? Que estoy metiendo, lo que. Escudo de hielo requiere tres de. Ostras, dos o tres, ¿sabes? Madre mía, ya podría tener uno de un puntito, ¿sabes? Oh, bueno. No pasa nada. Ahora sí, como no tengo pasta, no puedo comprar aquí para hacer mejoras de arma ni nada. Bueno, hora y media. Y aún no he empezado a lo que es la historia del capítulo, ¿no? Y por lo que pueda pasar. Bueno, ya había guardado, ¿no? Antes del combate. Vamos a ver. Durante sus pesquisas en la capital, Frederica escucha la voz del pueblo. Vamos a ver, ¿no? El capítulo este se puede convertir en el capítulo más largo. De los que he subido hasta ahora. Hay más ciudadanos afines a Fragualada de lo que pensábamos. Glaucoburgo es un territorio con una muy larga historia. De ahí que el estatus social y las tradiciones tengan suma importancia. Tanto que es muy difícil empezar algo nuevo en un país como este. Gustadolf abogaba por la libertad y ofrecía oportunidades a aquellos quienes demostraban su poder. Tal vez el pueblo prefirió optar por algo nuevo y llamativo después de estar tan atado a las costumbres de Glaucoburgo. Es posible, pero la supuesta libertad de Gustadolf está basada en la codicia y la crueldad. Oh, Frederica-sama, traigo un mensaje para usted. ¿Mensaje de la casa Wolford? ¿Es algo urgente? Sí, el anterior patriarca, don Simón, me ha enviado desde el castillo de Wolford para remitirle su mensaje. Oh, ¿se ha levantado? ¿Cómo? ¿Don Simón ha despertado? Sí, está recuperando sus fuerzas de forma lenta pero segura. Se alegró mucho al escuchar que han conseguido reconquistar la capital y quería celebrar la ocasión con todos ustedes en el castillo de Wolford. Ah, ya puedo imaginarme la cara de felicidad de Serenoa. Debo informarle cuanto antes. Hay algo más que os debo comentar, pero me temo que son malas noticias. ¿Ha ocurrido algo en los dominios de Wolford? Sí, los bandidos están causando estragos por la aldea Rosé. Por desgracia, los soldados del castillo de Wolford no han podido echarlos de ahí, por lo que quisiéramos discutirlo con don Serenoa. Si son enemigos tan formidables, no podemos dejar que hagan de las suyas con la aldea Rosé.
sé si me da un golpe en algún momento en el costado. Me acaba de tocar, me duele. Primero hagamos saber a los demás las nuevas. Mensajero, acompáñanos. Vaya, vaya, esto pinta muy interesante. Son ellos los que han mandado los bandidos, la gente de Glaucoburgo, ahora ya me lío, de Dunálgida. Y bueno, pues Roland comienza su plan para reconstruir la ciudad capital, pero Patriot y la facción realista no están de acuerdo. No están de acuerdo en cómo proceder o que no hay que reconstruirla. ¿Qué debemos hacer? ¿Que debemos hacer una ceremonia de coronación? ¿Acaso crees que es el momento oportuno para hacerlo? Es para aplacar el descontento del pueblo y que recuperen su confianza en vos. Asimismo, es algo que los realistas deseamos. Esto permitirá demostrarle a todo el mundo que la Casa Real ha recobrado su poder. Será lo que nos ayuda a establecer la tranquilidad en el reino. Como si una ceremonia cualquiera ayudara a recuperar la paz. Ahora mismo, lo que el pueblo quiere más bien es no pasar hambre. No os preocupéis, la casa Wolford ya se está encargando de ello. Insisto en que lo que de verdad ayudará a Glaucoburgo es demostrar a toda Norselia que el heredero del difunto rey ha retornado. Vuestra coronación y ocupación del trono es lo que llevará a la reunificación del pueblo de Glaucoburgo. ¿Crees que yo me quede en el trono sin hacer nada? Exacto. La función principal del rey es servir de símbolo para su reino. Nosotros nos encargaremos de todo lo relativo al gobierno. Después de todo, apenas acabáis de ascender al trono y no tenéis suficiente experiencia como gobernante. No haremos tal ceremonia, patria. En lugar de ello, vamos a escuchar la voz popular. Esa es mi orden. Como deseéis, majestad. ¿Cómo está el pueblo? ¿Les han llegado las provisiones? A ver, nos han llegado suministros en grandes cantidades desde Dunálgida, pero todavía hay descontento entre la población. Parece ser que la mayoría de dichas provisiones ni siquiera les han llegado a los ciudadanos. ¿Pero cómo va a ser eso? No lo sé, pero por lo visto Patriot y los realistas habían metido mano en la distribución de los suministros. Tienes que acabar con esos realistas. Los realistas, no me quedaré de brazos cruzados ante tamaña injusticia. Estaba claro que en este capítulo acabaría habiendo una decisión, ¿no parece? Bueno, antes de eso, vamos a ver aquí. Basílica del Oráculo. Glaucoburgo es una nación cambiada, mientras Fragualada se lame de sus heridas. Entre esta disparidad en Dunálgida... ¡Ta, ta, tan, tan! Dunálgida se frota las manos con la posibilidad de quedarse dos reinos, ¿no? Gracias a la alianza entre Maese Exarme y la Casa Wolford, la captura de la capital de Glaucoburgo ha sido todo un éxito. Y no solo eso, sino que asestaron un duro golpe al ejército de Fragualada al matar a Taras y los demás comandantes. No hay duda de que el viento sopla a nuestro favor. Daría lo que fuera por ver la cara de Gustadolf, ahora que tiene que ponerse de rodillas para implorar que le demos sal. Podría ser una excelente idea aprovechar esta oportunidad para derrocar a Fragualada. Candarse con siete ojos. Después de todo, disponen de ricos depósitos de hierro y una tecnología muy avanzada. ¿Acaso supone algún problema? El hierro lo puedo conseguir con solo pestañear. Pidamos a Glaucoburgo que recupere las nuevas minas de Norselia para entregárnoslas. Ya que les hemos ayudado en todo lo posible para reconquistar la capital, podrían al menos devolvernos el favor. Las minas serán para todos. Las nuevas minas, la causa de la invasión por parte del archiducado. Tengo el presentimiento de que podríamos sacar algo de ese lugar. Quizá debería enviar a Miloy. ¿Vicario Idor?
Ya que nosotros tenemos el control sobre la SAN, podríamos simplemente aguardar hasta que Fragolada moviera ficha. Además, ¿no ha pedido Glaucoburgo nuestra ayuda para reconstruir la capital? Así es, tanto el rey Roland como el maese Serenoa. También nos han enviado un informe sobre los daños recibidos. Dadles todo el apoyo necesario para que reconstruyan la capital. No obstante, apoyad únicamente al maese Serenoa, pues es parte de los siete ungidos. Entendido. De esta manera, no solo todos podrán conocer las bendiciones de la diosa, sino que también sembraremos la discordia entre ambos. Fragolada y Glaucoburgo pronto serán nuestras. Eso está claro aquí. Que pensaba hace poco que quedaba menos juego, ¿no? Que quedaría menos por el... por los movimientos y tal, pero bueno, parece que todo va encaminado a que aún queda bastante. Bastante entre comillas, pero algo queda. Y bueno, el grupo se ha dividido en tres caminos distintos. Serenoa deberá tomar una decisión que puede costarle la pérdida de sus camaradas. ¿A que acabo de ascender a Roland y ya no voy a poder usarlo? Gracias a todos vosotros, ya tenemos una buena idea de los daños que ha sufrido la capital. Esto nos servirá para la reconstrucción. Asimismo, hemos recibido una muy buena noticia desde el castillo de Wolford. Mi padre ha recuperado la conciencia y ya se está recuperando rápidamente. Incluso está empezando a volver a andar. ¿Don Simón ha despertado? Oh, Simón-sama. En todo caso, quería reuniros a todos para recapitular todo lo acontecido. Venga, Zagal, hagamos esto rápido para volver ya a nuestro castillo. Ya me gustaría a mí, pero también he recibido una noticia del mensajero que me tiene bastante inquieto. Veréis, los bandidos están causando estragos por los alrededores de la aldea Rosé. Ah, sí, la aldea donde están Gerrom y los demás Roxen. Digo yo que podrán ahuyentar a una panda de bandidos, ¿no? Por lo visto, estos bandidos son tan fuertes que ni los soldados de Wolford han podido contra ellos. Sí, por eso mismo nos han pedido ayuda. Siento la tardanza. Tenía que encargarme de algo de última hora. ¿Qué ha pasado? Sospecho que Patriot y los demás realistas están desviando los suministros destinados para el pueblo hacia ellos. No tenemos pruebas de ello, pero sí que tenemos constancia de que nuestros ciudadanos no están recibiendo las provisiones necesarias. Tenemos que llegar al fondo de esto, así que quisiera contar con la ayuda de la casa Wolford. Entiendo, por aquí nos estamos preguntando cómo deberíamos proceder. En resumen, tenemos tres opciones. Volvemos al castillo de Wolford para ver a mi padre, que ya ha despertado. Protegemos a la aldea Rosé de los bandidos. O investigamos las presuntas actividades ilegales de los realistas en la capital. ¿Don Simón se ha recuperado? Me alegro saberlo. Créeme que me gustaría verlo para darle las gracias por los esfuerzos de la casa Wolford, pero me es imposible. Lo que ocurre es que cada vez hay más críticas duras hacia la Casa Real. Debo salir a las calles para saber la verdad sobre este desvío de provisiones. Ahora que Don Simón ha despertado, debemos comprobar su estado e informarle de todo lo acontecido. Yo creo que Don Simón, ese que es el padre, el prótano de Don Serenoa, podría esperar, ¿no? Las otras dos me parecen más importantes. Don Serenoa, con vuestro permiso voy a regresar al castillo Wolford. Estoy bastante preocupada por lo de la aldea Rosé, así que voy a dirigirme ahí para protegerla por mi cuenta. No, es demasiado arriesgado encomendarle esa labor a una sola persona. En ese caso, los soldados de Wolford pueden ayudarme. Y además, ¿te acuerdas de nuestro primer encuentro? Claro que sí. Fue cuando te atacaron los bandidos en el puerto. Sí, a saber qué habría pasado si no me hubieras ayudado. No obstante, ya no soy la misma de antes. Me he vuelto más fuerte para no deshonrar el buen nombre de la casa Wolford. Espero que puedas confiar en mí. De acuerdo. Entonces, Frederica, Benedict y yo tomaremos de diferentes caminos. Eso parece. Ahora nos corresponde decidir qué rumbo tomaremos los demás. Dispongamos la balanza de la convicción.
porque no tengo poder como líder y prefiero hacerlo, bueno, votar, ¿no? Por mucho que seamos un vasallo ahí del reino y tal, lo acabamos todo en democracia. No puedo quedarme tranquilo. Hemos reconquistado la ciudad capital y empezado a restaurarla. No deberíamos dudar demasiado sobre lo que debemos hacer aquí. Deberían tranquilizarme estas circunstancias, pero... ¿Puedo salir fuera? ¿Quieres salir, mi señor? Vale, pues este capítulo va a ser el más largo. Hasta la fecha. ¿Vale? Por el tema, porque entre que investigo y tal... Don Serenoa, sois un hombre sumamente interesante. Ni más ni menos que un señor vasallo de Glaucoburgo, luego ungido de Don Álgida y después héroe liberador del reino. Tengo curiosidad por ver cómo recibirán en vuestro hogar tras todas estas hazañas. Permitidme acompañaros en vuestro retorno. Si voy a los dominios de Wolford, parece que Milo querrá acompañarme. Vamos primero a la parte de arriba. Estas reservas de sal han menguado casi por completo. Tenemos que volver a abrir las vías de comercio con Don Álgida. Por favor, Don Serenoa, le agradeceríamos que interceda por nosotros como ungido. No tienes de qué preocuparte, la compañía de Norselia ya intercederá junto a los mercaderes. No podemos negociar con lo opuesto, se aprovecharán de nosotros. Tenemos que mantener la calma y sopesar cómo debemos proceder. Nos hace falta la autorización de su majestad, el rey Roland. Mientras tanto, podemos ceder parte de las reservas de Wolfhold. Oh, muchísimas gracias, vuestra propuesta es honra, pero... Si no le importa, ¿podría no contárselo a su majestad? Ja. No te preocupes, Roland entenderá que es por el bien del reino y nada más. Muchísimas gracias. Me siento más tranquilo tras hablar con usted, Doc Wolford, qué hombre de gran valía. Aunque bueno, esto que he hecho puede sembrar el caos, ¿no? Entre ambos. ¿Qué es lo que decían? Han visto a un clan de bandidos rondar la aldea Rosé. Por ahí se dice que sus cabecillas son un padre y una hija. Tengo su nombre en la punta de la lengua. ¿Un padre y una hija? ¿Será la banda de Travis y Tris otra vez? ¿Qué es lo que planean? Dar por saco. Don Serenoa, ¿cuántas hazañas he oído sobre vuestra persona? Se os nombró integrante en los siete ungidos de Don Álgida, además de la valía guerrera que habéis mostrado como señor de una casa vasalla. He aquí que esto nos lleva a preguntarnos a los realistas cómo deberíamos referirnos a vos en adelante. El noble de Glaucoburgo, ¿eh? No hay nada para conseguir, ¿eh? Es que siempre solía haber... No solía haber. No hay objetos por aquí. Esa zona, esa fuente, se hizo secreto. Bueno. Me quedé patidifuso cuando me enteré de que su majestad había sobrevivido. Es increíble cómo la casa Wolford plantó cara a la adversidad y liberó la capital de Glaucoburgo. Juro que serviré con toda mi lealtad y por siempre a la casa real. Qué humillante fue avasallarnos bajo el gobierno de Fragolada. Pero las gestas de la casa Wolford y de cómo liberó la capital son música para nuestros oídos y néctar para nuestro espíritu. Amuleto de la alteración. El consejero Patriot cuenta con la ayuda de nosotros, los realistas, para reconstruir este reino. Claro está, no se trata de una cuestión meramente edificativa. Hay que derrocar también a los cambios promulgados por Fragualada. Hay mucho por hacer aún, pero con paciencia todo saldrá adelante. Deja que nos ocupemos de los asuntos políticos. Serviremos juntos a su majestad, el rey Roland. Confiamos en vuestro buen hacer para gestionar las cuestiones políticas y calmar al pueblo. ¿Es cierto que los realistas hincasteis la rodilla al archiduque para protegeros? Si queréis que confiemos en vosotros, contadnos cuanto hayáis aprendido de Fragualada bajo su dominio.
Esta última. Iba a decir la primera, pero no. No sé nada, ojalá pudiera ayudaros, pero el archiduque Gustadolf solo nos confiaba los deberes más irrisorios de su gobierno. No tengo ni la más remota idea de cómo funcionaba todo por dentro. No sorprende, Gustadolf no confió en quienes no pertenecieran ya a su círculo de confianza. Ah, pero ahora que pienso en ello, el consejero Patriot nos contó alguna vez que la dama Erika exigía tener fruta fresca y vino en su cámara a todas horas. De acuerdo, gracias por contarme este detalle. No ha sido muy útil, debería haberles dicho la primera para tenerlos contentos. Pero eso de que se estén quedando comida, provisiones, no me gusta, ¿eh? Piedra excepcional, ¿vale? Gray. Sí, piedra gris. Bueno. Madera excepcional. Que no veo nada más, que brille. De hecho, no me había fijado en esto, que brillara, así que... O sea, que esté un poco alejado y tal, la cámara. Vamos a entrar. Que sé que he visto que brillaba, ¿eh? Pegar como un maullido chungo el gato. Me tocará acabar llevándolo al veterinario, porque normalmente de vez en cuando le pasa que el tío no quiere vomitar, lo que es que ya lleva bastantes días. Bueno, venga, vamos a hablar con todos. Voy a guardar. Uy. Me equivoco de botón. Voy a guardar. De hecho, es probable que haga... Bueno, pase lo que pase. Farmé, ¿vale? Pero yo ya fuera de cámaras, viendo las horas que son, que no voy a poder grabar otro capítulo ni nada. Grabado. He hecho más de uno, que es lo que está haciendo últimamente, solo un capítulo. Así que bien. Ya hemos recuperado la capital y hemos conseguido poner fin al conflicto con Fragualada. No obstante, todavía tenemos mucho de lo que encargarnos. ¿Qué es lo que creéis que deberíamos hacer antes de nada? Esta es la que no sabe... Ostras, y mi decisión... Es que me debería quedar aquí. Me gustaría ir a la aldea Rosé. Pero debería quedarme en... En la zona, porque no me ha gustado lo que ha dicho Dunálgida, de que se pueda... Que pueda crear conflictos, ¿no? Entre la Casa Real y la Casa Wolford. Y lo siento, pero... ¿Vale? Sí, está muy bonito ir a ver a padre, ¿no? A padre Serenoa, pero... tampoco creo que aporte nada. Creo que hay... Sinceramente, es la menos prioritaria, creo yo. Debemos quedarnos en la capital para investigar las actividades ilegales de los realistas. Me gustaría hacer esta, ¿eh? Pero esta de aquí quizás conviene más para no enfadar a la Casa Real y que se nos muestre ahí nuestro vasallaje y nuestra fidelidad, ¿no? A la Casa Real, que siempre desde el principio confía en ello. Así que nada, nos quedaremos aquí. ¿Mi señor, crees que deberíamos investigar los eventos de la capital antes que nada? Muchos no han recibido a Roland con los brazos abiertos. Además, las actividades de los realistas pueden ser un inconveniente. La capital aún no se ha recuperado en la última batalla, por lo que nuestro deber es ayudar a reconstruirla. La primera.
Sí, me pregunto cómo se aprovecharán los realistas de la reconstrucción del reino en vistas de cómo se escondieron durante la ocupación de Fragualada. Debemos estar atentos para que el desorden no vuelva a apoderarse de la capital que tanto nos hemos esforzado en recuperar. Los realistas, no obstante, son ladinos. Como demos un paso en falso, podrían aprovechar la situación para involucrarnos en sus guerras políticas. Somos la última casa vasalla del reino, como tales deberíamos quedarnos en la capital y sin embargo... Ya, y sin embargo... Como conciliario de la casa Wilford, he de informar a don Simón de los últimos acontecimientos. Vale, Benedict, está claro, aquí ya no hay ni decisión tomada. Por fin hemos conseguido reconquistar la capital, pero no podemos permitirnos un respiro. Bueno, Zagal, ¿dónde crees que deberíamos ir? ¿Qué opinas? Nada, ¿nos tenemos que quedar aquí? ¿Dices que quieres que nos quedemos aquí en la capital para ayudar a Roland? ¿Y tu motivo para ello sería...? No quiero ni que Fragualada ni Dunálgida se aprovechen para perjudicarnos. Tenemos que asegurarnos que este reino vuelva a estar sobre sus pies. Me gusta. Restablecer el reino es una cuestión de tal envergadura que Roland no podría solucionarla por cuenta propia. No, la primera. Y que lo digas. También no hemos terminado de devolver la capital a la normalidad del todo. Si el rey Roland tardase mucho en restablecer el reino, Fragualada y por supuesto que Dunálgida podrían aprovechar para hacer de las suyas. Por eso mismo debemos centrarnos 100% en reconstruir el reino y hacer algo contra los realistas. Ya entiendo por qué quieres quedarte en la capital, Zagal. Bueno, de ser ciertos los rumores sobre los bandidos, debe ver si Gerron y los demás están a salvo. Debería dirigirme hacia la aldea Rosé para verlo yo misma. Vale, estaba claro. De ser ciertos los rumores sobre los bandidos, debo ver si... Ay, que he vuelto a hablar con él. Con ella. Frederica, Vergila. Ahora que hemos recuperado la capital y todo se está tranquilizando por aquí, podríamos dirigirnos a la aldea, ¿no creéis? Imagino que os hacéis una idea de lo mucho que se preocupa Frederica por ese lugar. ¿Debemos quedarnos en la capital para investigar las actividades ilegales de los realistas? ¿Queréis ayudar a su majestad en la capital? Veo. Vuestra intención es investigar más de cerca el asunto de los realistas, ¿o me equivoco? Wolford ya es la última casa... más allá que queda y por lo tanto es mi obligación apoyar al rey Roland. Puede que la hayamos recuperado, pero la capital sigue inestable. Me preocupa dejar a Roland solo ante tal panorama. No, es la primera. No hay que mostrar ahí a mis amigos, ¿no? Como que Roland es débil. Claro, antes que uno de los siete ungidos sois el patriarca de la casa Wolford, encargada de proteger al reino. En vista del restablecimiento del reino, sería importante que el rey Roland y la casa Wolford mostraran a todo el mundo lo firmes que son sus lazos. Efectivamente, no debemos hacer la vista gorda con lo que suceda en la capital. Pero bueno, que te gustaría ir a ver... A ver qué pasa, ¿no? Y bueno, puede que hayamos recuperado la capital exitosamente, pero no puedo decir que la situación esté tranquila por aquí. Soy de la Guardia Real de Glaucoburgo y haré todo lo que esté en mi poder para unir a las gentes de la capital. Vale, está claro que no hay que convencerla, y a Roland menos. Me quedaré en la capital, pero no tienes que preocuparte por mí. Puedes estar tranquilo, amigo mío. Confía en tus propias decisiones. Vale. Pues bueno, la información que he conseguido no me ha servido de nada. Como para mover aquí hilos, ¿no? Vamos a ver. Espero quedarme aquí, si no ir a la aldea Rosé, ¿eh? Ahora procedemos a iniciar la votación. Volvemos al territorio Wolford, partimos hacia la aldea Rosé, o mejor nos quedamos aquí en la capital. Os pido que compartáis vuestra decisión con la balanza. Uno. ¿Estas opciones? Y a ver qué decide Gila. Estoy de acuerdo con vos, don Serenoa. Es el camino más adecuado para la casa Wolford. ¿Vale? De momento nos quedamos aquí. 2-1-1. Tras pensarlo un poco, he decidido confiar en vuestra opinión. ¿Vale? Ya está. 3-1-1. Ella ya sabía que se iba a quedar aquí, o sea, 4-1-1. Entiendo cómo te sientes, Zagal. No tengo nada que objetar, pues. Vale. Pues nos quedamos aquí.
Balanza de la convicción, muéstranos el camino elegido. Debería haber guardado, pero bueno, no pasa nada porque la decisión parece que ha sido clara. ¿Vale? O sea, todos aquí nos quedamos aquí. Investigar las actividades ilegales de los realistas. La decisión está tomada. Nos quedaremos en la capital junto a Roland para investigar las actividades ilegales de los realistas. Me sabe mal por la aldea Rosé. Me quedaré aquí, en la capital, y ayudaré a Roland a investigar el asunto de los realistas. Estoy en deuda contigo. Sé que puedo hacer lo que sea si estás a mi lado. Entendido. En ese caso, informaré a vuestro padre de lo acontecido en vuestro lugar. Me encargaré de proteger la aldea Rosé. No te preocupes, procuraré volver lo antes posible. Frederica, Benedict, nos reuniremos en la capital cuando hayamos terminado con nuestros asuntos. Benedict y Frederica han dejado el grupo. Bueno, ostras, por tiempo más o menos casi, capítulo también largo, contando la hora que hemos estado ahí de cháchara, ¿no? Al principio de todo, con todas las historias. Pero bueno, ya está bien. Un combate también hecho de escaramuza. Queda otro combate por hacer. Que lo farmearé yo y ya lo mostraré, ¿vale? Pero voy a farmear, evidentemente no voy a farmear con el de nivel 21 si tengo una nivel 23 para hacer pasta y poder mejorar el resto de personajes, ¿no? Irles mejorando para lo que se pueda acontecer, que evidentemente habrá batalla. Espero que sea en Fragualada, porque no hemos luchado en Fragualada, ni la hemos visto como tal, de desplazarnos, porque en su momento, al principio de todo, que hubo ir a la gran biblioteca o ir a la corte médica, decidí ir a la corte médica. Y bueno, pues nada, ya sabéis, si os gusta, fantástico, que no, pues no tan fantástico, pero podéis escribir cualquier cosita y seguiremos aquí jugando a Triangle Strategy. Y nos vemos por aquí. Hasta luego.